Yo, a mí lo que me flipa de los talleres es la eventual ausencia de ellos, ¿no? Porque a priori diría, pues, un taller es, ¿no? Es como útil y debería haber uno en cada gran avenida, al menos, ¿no? Para dar servicio de algún tipo a cuando se produzca un tipo de avería, mecánica en este caso. Cosa que no me sucedió a mí cuando estaba yo en Jaca, de viaje con una autocaravana, estábamos en Jaca, ¿eh? Los Pirineos. Unos amigos y yo, autocaravana antigua. Entonces, pues se rompió. Se rompió la caja de cambios y dije, pues, ¿qué, madre mía, habrá que llevarla, ¿no? A un taller. Entonces, hablamos con el seguro, dicen, que no hay talleres. No hay talleres. Hostia. Y digo, bueno, pero ¿algún tipo de solución habrá? Y dicen, no hay talleres, no hay aviones para ir a Murcia, no hay autobús para ir a Murcia. ¿No hay No hay soluciones? solución ninguna. Digo, hombre, pero estamos en los Pirineos, me tengo que ir a Murcia. Me dicen, pues os vais a ir en taxi. ¡Ole! Vamos allá. Me monto en el taxi y entonces pues, íbamos como unos amigos y a mí me tocó al lado del taxista. El taxista yo ya, según lo veo, digo, este señor, los CDs que tiene en el coche los lleva muy limpios. No sé si me estoy explicando. No me daba buen, ¿eh? ¿Me seguís o no? Bueno. Y entonces digo, yo este señor Y era de carácter nervioso, a no lo me fío mejor. mucho de por tal. Y entonces le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va el viaje? Y dice, no, pues llevo ya de viaje 12 horas porque antes de hacer esta carrera he hecho otra. Digo, no me está mirando de esto buen espíritu. Digo, este hombre va a dormirse de un momento a otro. Digo, pero por suerte no, porque estoy yo aquí y yo una cosa que sé hacer es hablar sin parar. No bien. No es que yo hable bien, Ya, pero puedo ir tirando. Pero no me canso. Y entonces empecé a decir al tipo, y bueno, ¿esto cómo se llama esta zona? Y me dice, esto es Teruel. Digo, guau, Teruel, increíble, ¿no? Teruel, madre mía, Teruel. ¿Y tú qué? ¿Y tú cómo te llamas tú? Yo me llamo Javi. Y ya, yo vi que el tipo empezaba a no responder con el mismo número de vocablos que yo le... Entonces yo decía, ¿cómo estás, tío? Y le decía, sí. Hasta que en un momento dado le dije, ya, digo, madre mía, cómo va la gente aquí de loca por esta autovía siendo como son las 4 de la mañana. Ya nada. Y no me respondió. Digo, ¿tú, si te crees que a mí eso me va a impedir seguir hablando, estás equivocadísimo? Digo, pues sí que van locos, sí, madre mía, a ver si llegamos pronto a Murcia porque tengo sueño. ¿Y tú tienes sueño? El tipo no respondía, digo, no pasa nada. Digo, ¿que eres del Zaragoza? No me respondía, digo, pues yo puedo seguir hasta que llegamos a Murcia y le digo, bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Y me dice, no. Que me dice, no quiero volver a pisar Murcia en mi vida, por favor, déjame en paz, muchas gracias. Y se acabó. Y lo bueno es que llegará a su casa y le dirá a su mujer, a su pareja, a quien sea, le dirá, he bajado de Jaca a Murcia a un enfarlopao. No paraba el tío, no paraba, no sé qué se habrá tomado. Pepe. Bueno, yo, talleres mecánicos, claro, yo no sé conducir. O sea, no tengo coche por algo. Porque no sé conducir, no he aprendido nunca. Pero tienes carnet. Tengo carnet, sí. ¡Oh! ¿Tienes carnet? Tengo carnet de conducir, toma. Lo saqué en California con un coche automático. Perdona, claro, claro, perdona, claro. Cuidado, perdona, ¿eh? Para mi sorpresa, me lo convalidaron nada más llegar. Mira, me ha caducado porque nunca aprendí a conducir con marchas. Ni conduje en España jamás un coche automático. Entonces, yo abro el capó de un coche y me asomo al abismo. O sea, no sé ni qué cara hay que poner para simular que estás entendiendo lo que pasa allí, ¿no? Es como si mirara la cabeza de Makoki, que hay un montón de cables y debajo late algo que yo no alcanzo a entender. Entonces, mi último recuerdo de un taller mecánico es a lo mejor de pequeño con mis padres. Entonces, lo que más me llamaba la atención eran los almanaques con entretetos de mujer. Pero creo que eso es un vestigio del pasado. Creo que da medida de la cantidad de tiempo que hace que no voy. Entonces, otro taller que sí me llamó la atención de pequeño, cuando yo era un adolescente, un joven muy confuso, un club social del Opus intentó captar mi atención con un taller de aeromodelismo. ¡Ole! Claro, yo tenía ciertas veleidades, había hecho un cero japonés, un poco complicado, no lo llegué a pintar, pero bueno, me había dedicado unas horas. Entonces, ya está un amigo común me dijo, hay un taller de aeromodelismo. Yo, claro, me imaginé una habitación llena de para allá, claro. Bombarderos, cazas... Y era un aula que podía ser un taller de encaje de bolillos o de cerámica o de tejer bufandas. Y me dieron una pieza triangular de madera y una lija y lija. Yo me puse a lijar y a los 10 minutos dije, esto ya no. No, no, lija, que ahora ya verás, ya verás. Y claro, yo estaba haciendo el gesto que ellos querían los del Opus que no hiciera mi casa todo el rato, que era a lo que me llevaba inexplicablemente aquello.
Así que me di la vuelta y dejé, sin mirar atrás, abandoné el taller de aeromodelismo fake del Opus. Y te lo agradecemos, pues si no, no estarías aquí. Claro. Bueno, vamos a las preguntas del picadito. Pedro, dígame. ¿Tú pasas la ITV con miedo? ¿Con miedo? No, porque delego en mi mecánico de confianza. Ah, que la lleva él. El señor Sapporo, un saludo. Pero sí. ¿Ha llegado a pasar la ITV tú? Sí, 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 la he pasado yo. Solo, ¿has pasado miedo? Miedo sí, pero al ridículo. Porque hay todo el mundo que lleva su propio coche con sus propias manos y deja el coche en ese foso, que eso para mí es, como dice Pepe, el abismo, pero el abismo real, físico. O sea, yo me giño. ¡Dele usted más para adelante! Y yo ahí, ya. Y entonces ya cuando lo dejo así un poquillo ya, me quedo un poco tranquilo. Pero luego hay que sacarlo, porque lleva así como unos topes. Esto para los legos, que nunca habéis llevado un coche. Y luego sale el coche, ¡fum! Como disparado. Ya, pero en el foso tienes que meterlo tú. Yo lo que más me acojono es cuando tienes que meter el coche en el foso, que te va diciendo un tío... Gira, dale. No, gira no. Hostia, perdona, me he acordado que una vez en un taller de autobuses estaba mirando por curiosidad y me caí en un foso. O sea, como un idiota auténtico soy, iba mirando el techo y me acabo de acordar, acabas de disparar ahí un recuerdo, me caí que parecía una película de miedo. Me dio miedo pasar mi propia ITV, pero me caí a cholón. Pepe, perdona, te caes mucho, ¿eh? Te caes mucho, ¿eh? Microinfartos. Te caes mucho. Vamos contigo, Javi. ¿Has hecho el amor en un coche? No conduces, pero... ¿Has sido conducido? He hecho el amor en un coche, sí. Dos veces. ¿El mismo día? Seguidas. Amigo, es así. Es impresionante. ¿Cuenta hacer el amor en un coche, caerte sentado sobre la palanca de cambio? Sí. Sí, sí, mi generación era parte de la solución habitacional para el sexo, era el coche. Cierto, sí, cierto. Aún es así un poco, así, ¿no? Creo. Sí. Yo creo que los chavales se van en el coche. ¿La autocaravana qué es? Y más que va a ser. Una casa para... Sí, sí, satisfactorio 100%. Hombre, para si ambas echaste, partes... Si echaste dos, o sea... Para mi parte, bueno... ¿Cuenta caerse sobre la palanca de cambios, estando además casualmente, por lo que sea, desnudo dentro del coche, solo? Oye, y cuenta por lo que sea, desnudo y habiéndote lubricado por lo que sea.